Santi para performar esta competencia que arranca cuando decimos 3, 2, 1. ¡Calles 7! Es la primera competencia del día y esta competencia es a todo o nada, a recuperar color o a buscar una última chance. 8 minutos de competencia y en esta el que está empezando a tener una ventaja, wow, bastante pronunciada, justamente Santi del equipo amarillo. Santi tuvo una semana bastante complicada, fue criticado prácticamente todos los días por su equipo, diciendo que no estaba rindiendo, que andaba desconcentrado, que había bajado su nivel, pero hoy me imagino que quiere revertir toda esa situación por la que estuvo pasando días atrás. En el carril contrario, otro gladiador muy fuerte de la Furia Roja, participante de la primera temporada. Estamos hablando del demonio de Tasmania, que prácticamente ahora está buscando igualar la distancia de Santi. Esta competencia es una competencia de nervio, de exceso, de concentración y también al mismo tiempo de muchísima calma, porque calmado es lo que tenés que estar para poder manejar esos nervios que te produce tener que justamente estar enhebrando una y otra y otra y otra vez ese mosquetón. Ya se dispone a su vuelta Santi y del otro lado como que se enredó bastante Facu. El que logró un mejor empujón del mosquetón fue Facu, que le dio un tirón y ese mosquetón bajó rápidamente. El que tuvo problemas con el mosquetón porque no tuvo tanta fuerza fue Santi. Lo empuja, pero logra un retraso. Y de esta manera, Facu le da la primera campanada, no a su equipo, a él mismo. Exactamente, y justo parecía como que Facu iba por detrás, como que iba rezagado por detrás de Santi. Pero ahora mismo está teniendo una ventaja. Eso es lo bueno de esta competencia. Cada error, cada acierto suma y resta. En este caso, los aciertos de Facu le están sumando bastante bien. Santi se tiene que concentrar. Y lo que yo quiero es concentrarme ahora en la fanaticada Moya. ¿Qué están diciendo a nuestros fanáticos en redes? Muy bien, vamos a empezar a leerlos a todos. Sí, amarillo campeón y la queso. Dice amarillo de corazón. ¡Vamos, Facundo! Dice también Burgos, te dando su apoyo. Yo quiero que Santi vaya a banca, porque si no, para mí va a haber destierro, dice Camín. Epa, ojo con ese destierro y ese concepto que ha estado en temporadas pasadas. Facu está nervioso, va a perder, dice Nani Franco. Veremos qué pasa, ¿eh? Metele pata, Facu, dale ya, dice también, cuando Facu es justamente quien va a lanzar el mosquetón y Santi empieza a desbrochar. Vamos, Rojo, los apoyo hoy. Vamos, Facu, dice Carlos Jara también. Muchos comentarios esta tarde de Calle 7. ¡A qué muñe! ¡La banca! ¡Es solo para uno! Atendé donde te pones en el camino, porque ahora mismo los chicos te van a llevar por delante. Y eso en serio se nos la pasada tan potente de Facu dentro de la estructura que está. Él solo tuvo un problemita, Santi, porque ese mosquetón quedó arriba, a mitad de camino. Ahora recién está dando esa campanada y hay un momento en el cual te podés atrasar mucho, que es arriba. ¡5 minutos! Envolvés la pañoleta en el mosquetón y abajo cuando tenés que desenvolver. Creo que ahí fue donde Facu encontró ya una técnica que le favorece y que le permite sobreponerse a la pasada de Santi. Él desde arriba, desde la cima de la torre, le da ese empujón necesario para que el mosquetón descienda por la cuerda y llegue de un extremo a otro. Cosa que Santi no lo está logrando porque lo intentó en la segunda, pero ese mosquetón nuevamente quedó a mitad de camino. Exactamente. Facu está concentrado, está avanzando, está justamente llegando ya a lo más alto de esa estructura vertical. Momento para Santi de tratar de buscar máxima velocidad. Lo bueno es que a través de WhatsApp también nuestra fanaticada nos escribe muy, así que decinos qué nos están mandando como mensajes ahí. Susi Fernández que dice, buenas tardes Calle 7, fuerza a los rojos, quiero que se salven ellos. Yo creo que Santi se va a banca y por ahora Santi retrasado, veremos qué ocurre. Facu en busca de la campanada número 3 que ya la va a dar. Génesis que dice, saludos desde Ecuador, abrazo grande a nuestros amigos americanos. Vamos Santi y Jesús, claramente apoyando a los gladiadores del amarillo cuando Facu ya da otra campanada y empieza a salir. Vamos Santi, fuerza mi bebé, soy Belén. Deja a través de WhatsApp también sus comentarios. Desciende justamente Santi, que ya va a buscar el empate, la tercera campanada. Mari que dice, hola, fuerza Isaac y Facu. Vamos Furia Roja, alentando a la Furia para que hoy los gladiadores puedan volver. Además, escribe, Santi se va a banca. Ay, 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 qué comentarios estamos leyendo en la tarde de viernes. Justamente le está pasando a Santi, le está dando un
rato les decía, te complicas arriba en lo más alto de la estructura cuando te das vuelta envolviendo esa pañoleta, y le pasó eso ahora a Santi, que justamente perdió tiempo tratando de sacar la pañoleta de ese mosquetón. Todo el tiempo Santi está recibiendo ayuda por parte del equipo amarillo. Carol, Atos, todos los compañeros están tratando de darle algunas recomendaciones y más que nada aliento para que él no se detenga y siga compitiendo hasta el final. Hablando de competir hasta el final, el que no para, de verdad, está con todo el ritmo, con toda la velocidad y toda esa energía, es Facu, que nuevamente desde arriba, desde la cima de la torre, le da ese empujón necesario al mosquetón, metiéndose en la ratonera, busca otra campanada. Y ojo que con el 53% es Santi quien lidera para la fanaticada y que va a ganar esta competencia. Solamente 47 para Facu, muy parejo. Sigan votando. Sigan votando a través de las redes sociales, mientras también se actualiza y se cambia ese porcentaje a un 54% que dice que es Facu. Esto se está actualizando en tiempo real. Así como sube, puede bajar. Depende de ustedes que están ahí participando e interactuando con nosotros en redes sociales. Facu sigue manteniendo su ventaja, sigue manteniéndose arriba mientras vemos a un equipo amarillo preocupado de este lado. Ahí está ya el Muñe acercándose al búnker y creo que lo tenés ahí cerca al capitán Muñe. ¿Es Atos? Es Atos, precisamente. ¿Cómo va, Santi? ¿Qué le decís? Santi, este es el momento. Quiero que llegues, abra el mosquetón, saques el pañuelo, toques la campana y directamente lo enganches con el mosquetón abierto ya. Ahí le pide entonces el consejo. Carol se va a quedar afónica en un ratito más. Carol, dale un mensaje a Santi. Dale, Santi, concentrate que le puedes alcanzar todavía. Bueno, acá el Santi Boy también me imagino que quiere decirle algo, Santi. ¿Alguna técnica que le quieras recomendar para que pueda acelerar el paso? Que esté contento y que haga bien, tranquilo. Concentración y tranquilidad era lo que pedía el Funky Boy también por parte del equipo amarillo para el compañero Santi, que siguiendo para competir se está quedando cada vez más atrás en comparación a la distancia que tiene Facu en esta competencia. Exacto, y Santi igual tiene que seguir concentrándose porque cambios pueden llegar a haber, cambios obviamente que se pueden llegar a dar en este trayecto que ya casi casi está acabando. Liza también es la que no para de alentarlo a Facu desde que arrancó la competencia, no para de alentarlo muy bien. Así es, Liza, ¿por qué le aliento a Facu? Porque sí, mi compañero es siempre, siempre te voy a apoyar, Facu. Vamos, alcanzale, pasale otra vez, por más una campanada. Además, Liza Patti es otra de las gladiadoras que está alentando constantemente para que no pierda la ventaja. Bien, Facu, concentrate lo más, papá, que te salvas. Atención, Muñez, 45 segundos y la banca es solo para uno. Ay, ay, ay. Menos de un minuto, nada más segundos le queda a esta competencia donde Facu sigue concentrado, sigue manteniendo ese ritmo que lo está llevando. 30 segundos. Hace 8 minutos prácticamente. Cada vez queda menos tiempo y por ende se acaban las chances para ambos gladiadores de seguir sumando ventaja, de seguir sumando campanadas. Nuevamente, 20 segundos. Santi entra a la ratonera mientras que Facu se sube por la torre. Y esto termina cuando entramos a la cuenta regresiva y decimos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. De allá arriba se desprende Facu de esa camiseta negra, de la camiseta denominado, y ya me imagino que viene con ganas rabiosas de recuperar su color. Adelante, Tasmania, por favor, haz lo tuyo, esto te merece. Nervioso. Poco, Facu, porque apenas menos de 24 horas le tuviste a esa camiseta denominada, así que recuperaste tu color y recuperaste justamente la posición de único gladiador de la primera temporada que sigue con color dentro de la competencia en esta tercera temporada. Yo vine a demostrar que soy un buen gladiador y Santi también un buen gladiador, lo dimos todos, pero yo vine a ganar, este es mi color y voy por el equipo rojo y voy hasta la final, semifinal. Un saludo a toda la gente de Pedro Juan de Barrio Guaraní, gracias. Bien, Facu.